La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, también resaltó que ante la agresión de los Estados Unidos contra la democracia del país suramericano, agregó que Venezuela cuenta con el apoyo de la mayoría del mundo ante el ataque permanente. Si usted ve la política desde su ombligo, a lo mejor su ombligo le está informando algo que es completamente erróneo. Cuando nosotros vemos el apoyo, además reiterado, de los bloques regionales, de UNASUR, de CELAC, de ALBA, de MERCOSUR, del G77 más China, de los BRICS, de los países no alineados, bueno, es prácticamente mayoría en el mundo. Ahora, ¿quiénes venden esa mentira sobre Venezuela? Los centros imperiales mediáticos. Sobre el mundo, no solamente contra Venezuela. Sobre el mundo se ha desatado, doctor Rangel, una campaña de los poderes hegemónicos mundiales. El poder financiero, el poder económico, el poder mediático, el poder cultural a través de esa maquinaria cultural y opiniática llamada Hollywood. Todo y el poderío, obviamente, militar.